Estamos muy satisfechos y contentos de celebrar en esta Plaza del Kiosco la primera feria insular que se celebra en el norte de la miel. Un producto que hemos mimado, cuidado, protegido, difundido a lo largo de muchos años, muchas décadas, yo diría que incluso siglos. Tenemos aquí 14 tipos de miel de los apicultores, apicultoras, que con mucho esfuerzo han mimado este producto durante años. Los últimos años han tenido una evolución espectacular. Primero, Apitén, muchísimas gracias. Trabajar con ustedes ha sido perfecto, cordial, rápido, y hemos llegado a acuerdos enormemente en favor de que la miel se conozca y se difunda. Y por supuesto, como hemos dejado claro, nosotros vamos a estar al lado de los apicultores toda la vida. Es historia, es canariedad y la vamos a difundir, proteger, y por supuesto vamos a estar con los apicultores y apicultoras que bastante esfuerzo hacen, porque de esto no vive casi nadie, para que el sector de los apicultores, de las abejas, hoy en Canarias sea considerado y respetado por todos y todas. Encontramos en la primera feria de la miel de Tenerife, que ha salido al exterior, y la tenemos aquí en la Villa de Orotava, y para nosotros un honor, sobre todo porque tenemos dos asociaciones de apicultores en nuestro municipio que la componen más de 200 apicultores. Ahí vemos el arraigo tan importante que tiene la apicultura, y sobre todo también es que tenemos el 80% del Parque Nacional, donde pues nuestro alcalde y con el grupo de gobierno defendemos completamente que los apicultores pues sigan arriba ejerciendo esta actividad. Y qué mejor que realizarlo y visibilizarlos con esta gran feria que hemos tenido el 1 y 2 de octubre en el municipio de la Villa de Orotava, y donde hemos tenido muchas actividades. Hemos tenido puestos de venta de miel, como tiene que ser, pero también hemos tenido pues charlas de formación en una carpa central, hemos tenido también talleres educativos para los niños. Tenemos que empezar a inculcar los valores de la miel a los más pequeños, muy importante. Diferentes charlas gastronómicas, diferentes talleres de cocina, los niños extraen miel, se llevan miel. En definitiva, hemos tenido una gran feria, así que yo quiero darle las gracias al sector. Darle las gracias al sector porque son la pieza fundamental para que se siga manteniendo la apicultura en Tenerife, aquí en la Villa de Orotava, y que es una apuesta decidida por este ayuntamiento y que seguiremos los próximos años prestando completamente el apoyo. Hallarás mil aventuras sin amor, pero al final de todas solo tendrás dolor. Estamos aquí en la Villa de Orotava celebrando la Feria de la Miel, un evento en el que queremos promocionar nuestros productos, dar a conocer nuestra labor en el medio y poner en valor nuestras mieles únicas, que son las que producimos en la isla de Tenerife. Somos la primera denominación de origen de Canarias, la tercera a nivel nacional y la que mayor número de variedades tiene de todo el territorio europeo, con 14 variedades, lo cual nos hace ser una denominación de origen única en toda Europa. No nos sintamos mal por los que no están más. Ellos están en un sitio más profundo.